se acabó el espectáculo. Aquí ya no hay más nada que hablar. ¿No? ¿No, Alirio? Si ahora es que la cosa se pone buena. Si el señor Agüero del Toro se va a sentir orgulloso de mí, se va a sentir con motivos de sobra, no por lástima. Ay, basta ya, Ismael. Hazme caso, yo soy tu madre, hijo, por favor. ¡Ya! ¿Tú te acuerdas de Sagrario, papá? Claro. ¿Cómo no te vas a acordar de ella? Si le decías que era una inútil, que no servía para nada. Tanto diste que la pobre se mudó con Buenaventura. ¿Tú sabes quién la mató? Este mismo que está aquí sentado. Te hice un favor, ¿verdad? Al principio fallé. Fue cuando le eché el pote roja de pintura. Claro. Yo no tenía mucha experiencia en este asunto de los asesinatos, pero tampoco tenía la maestría de la mujer de Judas. Pero después volví al ataque. No podía fallarte, papá. La agarré y la amarré del techo del cuarto gran reserva. A Sagrario la muerte le llegó como una bendición. Llevaba una vida tan miserable que su muerte fue una liberación. Y por supuesto pude complacerte a ti, papá. Ya basta. Ya basta. Tú no me puedes culpar de todos esos crímenes horrendos. Yo quise ser un buen padre. Te juro que yo quise ser un buen padre. Ya es demasiado tarde para eso. Pero ya deja la lloradera y siéntete orgulloso. No todos los días alguien te elogia tanto con su trabajo. Claro, mi trabajo es sucio. Bueno, pero alguien tenía que hacerlo. Al principio la maestra no estaba de acuerdo conmigo en ciertas cosas. Pero poco a poco se dio cuenta de mis virtudes y fue dándome confianza, responsabilidades, creyó en mí. Así fue como llegó San Sebastián. Esta te va a encantar, papá. Te va a encantar. El martirio de San Sebastián. Así se llamaba la obra. Porque me pareció justo lo que necesitaba Ernesto. Yo me imagino que debió ser un martirio pasarse la vida siendo tan bruto. Además, Ernesto era traicionero, miserable. En cierto modo, también le di paz. Paz. Y lo liberé de esa porquería de vida que tenía junto a Laura. La maestra llegó a mí como mi salvación. Descubrió a mí ese potencial que yo ignoraba. Ella fue la única que se dio cuenta de mi inteligencia. Y ahí estábamos los dos, poniendo cara de tontos y preocupados delante de todos ustedes cuando se preguntaban, ¿quién será la mujer de Judas? Hasta que me enamoré de Cordelia. Eso fue que me atraparon. Porque el amor es dañino y canceroso. Debilita la mente y la razón. Si no, todavía estuviera el imbécil de Calixto buscándome. Es decir, que estuviste desde un principio con la mujer de Judas. La buscaste, le lamiste los pies, le rogaste por un poquito de atención. Eso fue así, Mael. Vaya. ¿Eso fue lo que pasó? Vaya, oficial.
Yo que pensaba que la brutalidad se le iba a ir con un susto, pero ya veo que no. Nadie, absolutamente nadie, puede acercarse a la maestra. Es ella quien te busca, quien te recluta. ¿Así lo hizo conmigo? Se acercó poco a poco a mí y descubrió mi talento y mi capacidad. Hasta que me dijo que necesitaba a alguien con fuerza. Cuando Emma me descubrió, yo pensé que la maestra iba a estar contenta. Que íbamos a tener en Emma una aliada. Ah, pero no fue así. Le quitamos el documento que tenía y la matamos entre los dos. Bueno, es que ya Emma se estaba poniendo impertinente. Y Gloria no tenía por qué calarse sus estupideces. Le di el documento a mi abuela Berenice para que se lo entregara a Gloria. Y así ella se iba a enterar de lo que le estaba haciendo Salomón. O sea que Berenice también sabe quién es la otra mujer de Judas. No. Ella solamente sabía de mí. De tanto rodeo y tanta porquería, sí, Ismael. Ahora mismo, delante de todos, nos va a decir quién es la fulana, maestra. ¿Quién es la mujer de Judas? Yo soy la maestra. No. Yo soy. Ismael, ya puedes hablar. Di que yo soy la mujer de Judas. No, no, no. Aunque nadie lo vaya a creer, la mujer de Judas soy yo. ¿En serio? ¿En serio? ¡Basta ya de tanta payasada, señores! ¡Esta vaina no es un circo! Si es verdad que este monigote no va a decir quién es su cómplice, también es verdad que yo estoy muy cerca de descubrirlo. Y ustedes cuatro, señoras, las cuatro, son mis principales sospechosas. Uy, ¿les quedó claro? ¡Uy! ¡Uy! Pero esto cada vez se pone mejor, oficial. Ande, ande, pregúntelo de nuevo. ¿Quién es la mujer de Judas? Ande, pregúntelo de nuevo. Es tan excitante ver que está... tan, pero tan cerca y a la vez tan lejos. ¡Mira, cállate! ¡Cállate! Todo es como me lo había dicho la maestra. Te conoce muy bien. Conoce todas y cada una de tus reacciones. Siempre es un paso delante de ti. Siempre. Su maestría es suprema. Sus crímenes están calculados para que cuando usted llegue, ya la trampa esté montada. Llévenselo. ¡Llévense a este tipo de aquí! ¡Sáquelo! Y lo peor es que siempre caes. ¡Siempre caes! Nunca me vas a atrapar. Nunca. ¡Ella está un paso delante de ti! ¡Nunca la vas a encontrar! ¡Nunca! Ismael Pacho aún está vivo. Está en la clínica luchando por su vida y tienes que ayudarnos. Por favor, dinos cuál fue el veneno que usaste. Ismael, escúchame, por favor. Pacho está vivo, ayúdanos. ¿Por qué no me lo pide Cordelia? Ella sabe que yo haría cualquier cosa por ella. Estoy pidiendo tu ayuda. No puedo escucharte. Estás muy lejos. Ven, ven, acércate. Yo te lo voy a decir a ti. Solo a ti.
no se acerque, por favor. Dile que no se acerque. Yo voy a decirte todo lo que tú quieras. Pero por favor, dile que se alejen. Yo le tengo mucho miedo. Está bien. Está bien. Por favor. Por favor, no se acerque. Todo está bien. Bajen las armas. Y es un mensaje de la maestra. No me hagas daño, por favor. Oh, no, mi cordelito. Yo soy incapaz de hacerte daño. Shh. Escúchame. La maestra quiere que tú sepas que tú no eres hija de Ricardo. ¿Tú sabes quién es tu mamá? La monja aquella que fue una vez para mi casa, ¿te acuerdas? Rebeca es tu mamá. ¿Te acuerdas la monja aquella con que te fuiste para Caracas huyendo de Pancho? Ella es tu verdadera madre, Cordelia. No. No.